¿Te gustan los amores de verano? ¿Eres de quienes esperan encontrar uno en la playa? ¡Juégatela! Pero asegúrate de no terminar tu verano con un intento de conquista convertido en un triste evento que no resultó. Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo seré franco con usted. Comienza el verano y nos desatamos. Si estáis soltera o soltero y la juventud corre por tus venas, eres un peligro. Pero te quiero ayudar, porque no es llegar y hacerse el chistosito para tus conquistas este verano. Puede ser muy ejemplificador lo que pasó con una broma que no resultó, la de Andrew Tate. Él es un influencer ahí en las redes sociales y ha sido campeón de kickboxing, un violento deporte que combina el karate y el boxeo. Entonces te acordarás, esto salió en hartas partes, que él un día le escribió un tweet a Greta Thunberg, la famosa activista ambiental que entre otras cosas está contra las emisiones contaminantes. Le escribió a ella un día y le puso, así de la nada, para jorobar, algo así como: hola Greta Thunberg, tengo 33 autos. Y le empezó a describir algunos de sus autos y después le puso, comillas, mándame tu dirección de correo electrónico para que pueda enviarte la lista completa de mis autos con sus respectivas y enormes emisiones. Entonces, Greta Thunberg vio esto y respondió con bella ironía al amigo Andrew Tate. Y le escribió, sí, por favor, ilumíname, envíame un correo a energiadepenepequeño@consiguetunavida.com. Y ahí se lo cago, porque Andrew Tate quedó fuera de juego con la respuesta de Greta. ¡Ja! Me gustó este caso. Además que es bueno, para poder tener la historia completa, que se lo haya dicho una mujer y por Twitter. Porque imagínate esta escena, tú eres hombre y estás parado a 1.5 metros de Andrew Tate, famoso influencer y ex campeón mundial de kickboxing. Es una reunión social, un carrete, y él de repente dice, oye, cuando quieran les cuento de mi colección completa de autos de lujo. Entonces tú te das vuelta, lo miras y le dices, buena, mándamela al correo, es energía de pene pequeño. Y yo creo que no alcanza a decir arroba cuando ¡paja! La suela de la zapatilla derecha de Andrew Tate ya está metida en tu nariz. Que quizás es mucho decir, en realidad ya no hay nariz, es solo la suela de su zapatilla la que ahora ocupa el lugar donde antes solías tener una nariz. Lo que hubiese sido muy fome, más que por el dolor y la humillación, porque no hubiésemos sabido de esta historia. Pero como se lo dijo Greta Thunberg por Twitter, sí lo supimos. Y mucha gente ha dicho que el hombre es un idiota, que le salió el tiro por la culata porque quiso molestar a Greta con eso de mostrarle sus superautos y sus emisiones contaminantes. Pero yo quiero ayudarlo, porque en una de esas, es bien baja la probabilidad de lo que voy a decir, pero en una de esas a él le gusta Greta Thunberg, ¿por qué no? Pero no sabe cómo decírselo, y lo único que se le ocurrió fue tratar de impresionarla con sus autos. ¿Quién no jugó esa carta alguna vez, incluso de niños? Llegaba una compañerita, 6 años, a tu casa y tú le mostrabas tu G.I.O., tu He-Man. Mira, es el nuevo He-Man que mueve la cabeza. Oh, te decía ella. Y tú te ponías colorado y feliz. Pero eso ya pasó. Hemos aprendido que hoy no es una buena estrategia. Borrémosla de las opciones para este verano. Y uno confía en que seguramente Andrew Tate no lo va a repetir. Porque el ser humano aprende y ayuda en estas lecciones de vida. A mí la vida, sin ir más lejos, me dio una vez un bofetón de realidad que no olvidé jamás. Esto fue hace años. Yo era un lolito. Y fue un día que tomé la micro y lo hice justo cuando también la estaba tomando una chica que yo conocía y que me gustaba bastante. Nos saludamos y nos sentamos juntos. Entenderás que en esa micro el hedor de mis feromonas debe haber sido sobrecogedor. Me atrevería a decir que no solo fueron las feromonas. Mi cuerpo experimentó ciertas transformaciones. Se debe haber hinchado algo mi garganta, emitiendo leves vapores. Te juro que sentí que se puso media dorada, hinchada, linda. Mis cabellos estoy casi seguro que se erizaron. Mientras yo emitía pequeños, muy pequeños, pero muy apasionados bramidos. Una cosa como... Todo eso hacía yo, en la micro. Era medio imperceptible, claro. Seguramente desde fuera se veía un tipo conversando con una mina. Pero adentro... La cosa es que de pronto nos teníamos que bajar en el mismo paradero. Su casa estaba ahí a 2 pasos y yo seguía caminando. Pero cuando la dejé en su casa, ella abrió la puerta y se quedó ahí.
no entró. Entonces continuamos la conversación. Yo dije, la estoy haciendo de oro. 5 minutos hablando, 15, 20, 30. Hasta que a los 32 minutos, cuando ya se iban produciendo unas pequeñas pausas, medias en silencio, empecé a cachar que ella no se había entrado porque era educada. Y como estábamos en la puerta de su casa, era raro decirme, ya, me voy a entrar entonces. Y tú te vas a ir, ¿no es cierto? Pero yo entendí. Así que, asumiendo que continuar esa conversación no iba a conducir a ninguna parte, me despedí y me fui. Pero aprendí la lección. Después de eso, perdí citas increíbles durante unos 8 años. Pero yo aprendí a despedirme siempre de inmediato y desaparecer. Se ve que a Andrew Tate, que le escribió a Greta contándole de sus superautos, le faltó haber aprendido antes que eso podía ser una estupidez. Sin embargo, siempre hay tiempo para aprender. Y es bueno hacerlo para que tus ligues veraniegos no terminen pésimo. Lección 1. Atentos. Vamos a aprender a cortejar a una eventual próxima pareja. Y nos enseña un hombre con experiencia, un señor de 80 años que encontré sentado en la plaza del barrio Yungay. Le contaré bastante historia de este barrio. Toma nota, ¿eh? Tú, que te vistes como una piltrafa. De ternito y corbata. El hombre sabe. Había cualquier salón de baile para ir a pinchar con alguna dama, con alguna mina, como se dice hoy día. Y me gusta, el amigo se compenetra con los mini lolos que escuchan este podcast. Y aquí nos enseña cómo proceder. Había recorrido la vista y partía para allá con la forma más elegante. Cruzaba y le decía, señorita, ¿podríamos bailar? Buena, ¿viste? Respetuoso. ¿Y ahí qué pasaba? Usted tenía que salir con alguna mina a la rastra, si no, no tenía éxito ir a bailar. ¡No, rayos! No, 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 estamos en otra cosa ahora, vecino del barrio Yungay. Así que le agradezco, pero vamos a buscar por otro lado. A ver... En la música, siempre hay un hit del verano, que te sale en todas partes, y esas canciones siempre enseñan algo. A veces muy básico, pero algo. Entonces hablaremos con uno de los poetas que componen esas letras, un Polimá, por ejemplo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Él escribió la letra de Ultra Solo, y hasta Dua Lipa subió en Instagram una foto y puso Ultra Solo. Desperté y me encontré con eso en el celular, muchas llamadas perdidas y era que Dua Lipa había subido eso. La canción es buena, ¿eh? La letra es toda la historia, no es fácil componer un éxito así. Te habrá tomado una semana, un par de días al menos. ¿Y te demora cuánto, perdón, hacer una canción como esa? 10 minutos. No, pues no nos sirve así. Necesitamos un mínimo de reflexión. Yo cuando tiro líneas para el podcast, de repente hago un punteo de ideas en la noche, que lo encuentro a la raja. Entonces lo dejo en el velador y me duermo. Y a veces al despertar lo reviso al tiro y digo, ¿qué es esta weá? Y me doy cuenta que siempre es prudente dedicarle algo más de 10 minutos a la creación. Vayámonos mejor a un compositor más clásico. Un Buddy Richard, por ejemplo, él compuso un exitazo. Mentira. Y quiero creer que se habrá tomado más de 10 minutos en escribirlo. Creo que me demoré 2 años en hacerlo. Pero Buddy, ¿qué es eso? ¿Cómo 2 años? Me puse flojo. Ya, pero hay límites. Hay límites, Buddy, hay límites. Yo ni en mis peores momentos me he demorado 2 años en hacer un podcast. Y a veces me he demorado. Necesitamos a alguien que no te haga una letra en 10 minutos, pero que tampoco se pajee tanto. Chile es tierra pródiga en cantautores. Busquemos uno, mira. Vamos a tomar una tómbola con todos, desde la A. Alberto Plaza. No, tranquilo, si todavía no tiramos la tómbola. Ahí va. Alex Zambanter, Beto Cuevas, Gatti, Herrera, Pablo. Se viene la L. Bueno, ¿qué será? ¿La ley? ¿Los tres? ¿Los prisioneros? ¡Larry Wilson! Pero espérate, hay que probarlo. Larry, por ejemplo, ¿qué se te aparece cuando piensas una rima? Buscando la rima, de repente aparece una cosa que puede parecer filosófica. Buena, ese es Larry Wilson. ¿No sabes quién es Larry Wilson? Corre donde tus padres y pregúntales, papá, mamá, ¿quién es Larry Wilson? Entonces ellos correrán donde sus padres y les preguntarán, ¿quién es Larry Wilson? No. Larry Wilson es uno de nuestros grandes exponentes de la nueva ola, movimiento musical, que la rompió en Chile hace unos 60 años. Así que, perfecto, quedaremos muy actualizados con lo que debemos hacer para buscar pretendientes este verano en la playa. Porque todo el secreto está en uno de sus clásicos, que se llama Trabajo de Verano. Escucha. Olvidemos
trabajar, olvidemos estudiar, pues en verano hay solo tiempo para enamorar. Ya, por ejemplo, él compone como desde un hombre, pero si eres mujer, sirve igual. Entonces, en sus vacaciones, ¿él qué hace? Se enfoca. Quiere enamorar a varias chiquillas. Aquí viene la parte buena. Trabajo de verano es enamorar a Inés, a Mari, Luzanita o a Isabel, María Eugenia o también a Mabel. Eran hartas, ¿eh? Un pilluelo este Larry. Está nombrada mi hermana, está nombrada la que en ese entonces era mi polola. Entonces es Mariluz, Anita, María Eugenia, Inés y Mabel, son 5. Y siendo 5 entonces hay que ser prudente y no agobiarlas para que resulte, porque no todo el mundo tiene vacaciones de 3 meses si ya no eres estudiante. Puede que con suerte tengas 2 semanas. En ese caso son 14 días, son 5 niñas, tendrías 2,8 días por niña, ¿sí, Viola? Porque si dispones de solo un fin de semana, ya son 9,6 horas por chiquilla. Hay que actuar rápido. Ya ves que con la amiga de la micro perdí 35 minutos que no sirvieron absolutamente de nada. Así que enfócate y ve con esperanza. O como nos dice el buen Larry, tratar de conquistar a todas estas lolitas. Lo que puede ser un verdadero trabajo de verano. Te deseo la mejor de las suertes. Y nos vemos al regreso del reparador descanso. Cuando te diga, seré franco con usted, hilarante a veces, trepidante siempre. Nos escuchamos. Buen verano.